Hoy fue la asunción del nuevo juez administrativo de faltas que conforme al proceso de selección que se hizo de acuerdo a lo que establece la Carta Orgánica y la Ordenanza Reglamentaria, de acuerdo al puntaje y a la terna que se conformó, la designación por parte del intendente recayó en el doctor Tristán Miserere, que hasta ayer era presidente del Tribunal de Cuentas del municipio, y anoche en sesión el Consejo Deliberante prestó acuerdo a la designación que realizó el intendente. De modo que hoy me tocó circunstancialmente tomarle el juramento. He destacado la importancia que tiene el juzgado administrativo de faltas, que juzga de manera administrativa, no con potestad jurisdiccional, todas las faltas que se cometen en el ámbito de la ciudad de Belville. No solamente de tránsito, sino también todo lo que tiene que ver con construcción, con residuos, con cuestiones de convivencia social. Realmente es un juzgado importante, de mucho trabajo, que va a tener que dedicarle mucho tiempo el doctor Miserere, porque hace ya varios meses que el cargo estaba vacante, si bien subrogado, pero el cargo estaba vacante. De modo que hoy se abre una etapa nueva, ya que el juzgado de falta fue creado en 1988, siendo la doctora Patricia Benejan la primera jueza de faltas. Este año se acogió a la jubilación, por lo tanto, el doctor Miserere va a ser el segundo juez de falta de la ciudad de Belville. Hubo 13 postulantes, de los cuales uno declinó. Circunstancialmente, fueron 6 mujeres y 6 varones. O sea que la competencia fue entre 12 abogados. La competencia, o más que competencia, era un concurso de antecedentes y títulos y concluía con una entrevista personal con la comisión evaluadora, que estaba integrada por el señor juez federal, doctor Sergio Aníbal Pinto, por un ex presidente del Colegio de Abogados, doctor Gustavo Hernández, por el asesor letrado del municipio, también ex presidente del Colegio de Abogados, doctor Marcelo Filippi. La vacancia se debe cubrir, si bien son pocos días los que restan ya hasta la finalización de nuestro mandato, pero hay una gran cantidad de actividad en el Tribunal de Cuentas, fundamentalmente de órdenes de pago que tiene que cumplirse con proveedores, de modo que va a asumir la suplente que va a ser en sesión especial del Consejo para tomarle juramento el día lunes a las 20. ¿Quién es la reemplazante? Es la señora Magali Orlando.